Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How is the weather in your area? Tell me. In my area, it's not raining, teacher. No. It's very warm. It's very warm. Okay, why here it is raining a lot, you know? Cats. Also, my address also. And teacher, let me tell you, in the morning, today in the morning, finish my homework and the final exam. Okay, perfect. Congratulations. Thank you. I really appreciate that. Thank you so much, teacher. Well, in fact, I'm ready. I'm just waiting a little bit in order that the rest of the class can connect. Remember, we are going to finish today this module about 8:30. We are going to start with the encuesta. So we are going to do it together. Teacher, I have a question. Okay. Today we are going to take a picture. Yes, today we are going to take a picture, the last picture of the module. So, you need to be neat. Hoy no me peiné, teacher, pero ya me voy a... Bueno, solo debe echar gelatina así rapidito. Solo gelatina le va a tocar. In a hurry. It's gonna be in a hurry. Turn on the camera to all. Okay. Okay, don't forget that we are going to fill out the form together. Nadie puede estarlo haciendo antes, eso ya está hablado. We are going to start just in some minutes.
But I told you right here it is raining a lot, you know. Okay, welcome back. This is the last class of this module. What we are going to do is, first of all, to be ready in order to answer, to fill out the forms where you had the chance to evaluate my work. Good evening, teacher. Good evening. Entonces, déjenme abrir de una el correo por acá para tenerlo ya listo. Good evening, teacher. No sé, pero no escucho nada. No se oye, no se oye. Sí se oye. I can listen you, teacher. You can? Yes. My goodness. Yes, I heard you, teacher. Good evening. Good evening. One minute, please. Good evening, teacher. Good evening. Okay, as I told you, let me check up here the platform. I need to take a look at the platform. Necesito darle una miradita a la plataforma para ver cómo estamos con las notas. Bueno, de acuerdo al libro de calificaciones.
Ya tengo casi el 100%, solamente a Natalia hay que revisar algo ahí, tiene que revisar la plataforma, que es lo que hay al pario, que le hace falta. Y qué más, veamos, qué más. A Sergio también le hace falta algo de la semana 4. Sí, Sergio está pendiente semana 4. Y bueno, América no tiene actividades. Y Natalia, que necesito que revise. Bueno, le falta la semana 4, dos cositas, pero le felicito porque ya la mayoría ha completado las actividades. Eso implica que el día de hoy tengo ya la oportunidad de poder vaciar eso, ya que a las 8 de la mañana ya esté completo. Teacher, yo ahora en la noche voy a terminar las que me faltan. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, ya Gabriela se hizo su peinado. Ya está ready, dice, para la picture del día de hoy. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a estar pendientes para la encuesta. Espero que todos la podamos hacer juntos. Es algo que debemos hacerlo juntos y con el tiempo debido. Nadie va corriendo. Todos vamos a enviar el último mensajito al grupo para contabilizarlo. Ahorita necesito pasar la lista. América Elizabeth. Say hello, please. ¿Nadie? Ok, Carlos Amilcar. Present, teacher. Ok, Cecilia Maribel. Present. Edwin. Edwin Alfredo. Present, teacher. Ok, Esmeralda del Rosario. Present, teacher. Gabriela Yamilet Ramírez. Present, teacher. Gisela Guadalupe Martínez. Present, teacher. Héctor Enrique Santamaría. Present, teacher. Ingrid Geraldina. Jonathan Stanley. Present, teacher. Ok, don José Ernesto Alemán. Don José Ernesto Alemán. Catherine Paola Jovel. Natalia Sánchez. Present, teacher. Mauricio Antonio Rivera. Mercedes Alejandra Rivas. Present, teacher. Roxana de Jesús Álvarez. Present, teacher. Roxana Elizabeth Landaverde. Present, teacher. Sara Alejandra López. Present, teacher. Sergio Adolfo Hernández. Sergio. Jeanette del Carmen. Present, teacher. Y Yesenia Lisset Aguilera Cruz. No la vemos por ningún lado. Bueno. Ok, let us stand now. In fact, we are going to be ready to start to fill out the form. Let me see what we're going to do first. Okay, well, let me share with you. Voy a compartir mi pantalla cuando sea la hora de llenar la encuesta. Vamos a interrumpir. Y me parece que es a las 8:30. Pero vamos a estar ahí pendientes de la hora.
Okay, hold on a second. There it is. Okay, section, this is section 20. And the topic for today is speak and practice business travel. Business travel, that is the topic. And we are going to start with this topic, speak and practice business travel. When we see the word business travel, we imagine that well, we already know that you have to travel to another country, maybe, in order to talk about business. And that way, you are going to get better in your companies. So, in order to talk about that, let us start with this number one, speaking. Why do you or your partners travel on business? Run the top three reasons. You need to look for one, two, and three. Only that. To attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients, to attend in companies meeting, to visit agent or dealer, or to visit manufacturing plants. Which one do you consider are the three most important reasons? Okay, you can do it now, please. If you want, you can take a screenshot. I'm going to stop sharing. Bueno, tan pronto veamos la compañera administrativa de interés corporativo, damos inicio a la encuesta del día de hoy. Espero estén todos. Eso espero. Okay, as soon as you finish, let me know, please. And don't forget that today we are going to take a picture of the motto because today is the last day. Okay, yes, let me know your decision. Attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients, to attend in companies meeting, to visit agent and dealer, and to visit manufacturing plants. Okay, why do you or your partner travel on businesses and run the top three reasons? But first of all, maybe you can answer the question, why do you or your partner travel on business?
Just tell me, please. And then you can run the top three reasons. Who wants to start talking about this? Remember, this is the last class. Me, teacher. Okay, Edwin. Okay, in my case, in my last job, I am travel a lot because I visited a regional academy in Nicaragua. And my three reasons was to attend conferences and seminars and to go on training and to attend in company meetings. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Okay, so when I want to add more information about this question. Okay, who wants to continue? Hello, hello. Who wants to share the information? Teacher, in my case, I have not traveled to another country, but my partner, only my partner, has been traveled. In that case, the top three, number one, to visit clients. Number two, to attend in company meetings. And number three, to go on training. Okay. Thank you. Someone else? No? Me, teacher. Okay, go ahead, sir. In my case, travel visit, I'll claim with my supervisor because they are very important to the company, teacher. Okay. Okay, thank you. Okay, I'm going to show you the picture again. You got it there. Someone else wants to answer that question? Someone else wants to answer the question? No. To attend conference and seminar, to go on training, to visit client. Listen, this word client, to attend in company meeting, to visit option or dealers, to visit manufacturing plant. Okay, just let me know what do you think about this? But I need that you share your ideas with the rest of the class.
For me, my top dress reason here to go on the training and to attend in company meeting and three to visit client. Okay, perfect. Thank you. What about you, Michelle Guadalupe? Could you answer the question, please? I don't know, teacher. No ideas? No. Okay. Based on the question that we have, basado en la pregunta que tenemos ahí, I'm going to show you again. Why do you or your partner travel on business? ¿Por qué usted o sus compañeros de trabajo hacen viajes de negocios? Clasifique las razones más importantes, tres de estas que tenemos acá. Okay, someone else wants to answer. ¿Alguien más que desea responder? Teacher, ¿puede poner la imagen otra vez? Yes. In a hurry, in a hurry. Okay, you got it there. In my case, teacher, I travel on Friday to attend conference and seminars or to receive capacitation. Training, training. 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 And my boss travel to visit clients and to attending in company meetings. Okay, thank you. Okay, I'm still waiting. Somebody else wants to do it. Next, please. Hey, anybody else want to do it? Okay, let us, we are going to stop right here and we are going to start fill out the form. So I guess we have most of the students here. Okay, vamos a iniciar con el llenado de la encuesta. Vamos a hacerlo de la manera más precisa para que no hayan errores. Okay, let us see what we're gonna do.
Okay, hold on a little bit. Okay, hold on a second, please. Okay, here we go. Okay, hold on a second, please. Okay, I'm going to play it. Just let me know if you can listen. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo. Can you hear it? ¿Sí se oye? Yes, teacher. Yes, teacher. Teacher. Sí, teacher. Ok, aquí vamos. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera,
vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta así enviada. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. ¿Y es así? Ok, ahí está la información para el llenado de la encuesta. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No question, teacher. No. Hello. Hello. En nombre del curso es Inglés Corporativo Principiante Módulo 3. Sí, eso se les envió en un correo que voy a mostrar. Pero por aquí lo vamos a tener también. Quiero ver. Mejor lo veo bien. Ok, por ahí les llegó este correo. Ver indicaciones en el vídeo, al terminar llena la encuesta, pide la captura, que se promueve, que compruebe el envío de la encuesta con su nombre, por favor. Teacher, a mí no me llegó ese correo. No le llegó. Igual a mí. Pero está en el WhatsApp. Sí, ahí se los enviaron al grupo de WhatsApp, ahí está. Sí, teacher, pero a mí se me ha borrado todo y no sé por qué, no me podía ni meter. Entonces, no sé si alguien lo podría reenviar para poderme meter en el momento de llenarla. Ah, ok. Buen dato. Déjeme ver si le ayudo aquí.
Ahí ya, por ahí ya se lo compartieron. Thank you, teacher. Ok, estoy mostrando este correo que es el original, el mensaje que se envía. Los datos requeridos para llenar la encuesta serán proporcionados por su facilitador el último día de clases, es lo que estamos haciendo precisamente. ¿Dónde aparece el nombre de su empresa según INSA por orden de inicio? Aquí tenemos ya el número. La orden de inicio, nombre del proveedor con el que se capacitó, inglés corporativo, Regal International, SADCB. Nombre del curso, inglés principiante, módulo 3. ¿En qué fecha inició el curso? 9 de agosto del 2023. ¿En qué fecha finalizó el curso? 5 de septiembre de... el 2023. Y luego tenemos el enlace para tomar la encuesta. En este caso yo voy a abrir acá para poder verlo. Invito a todos a que puedan hacerlo para ir dando inicio a lo que vamos a hacer. Entonces, cuando ya tengo la encuesta abierta, me regreso donde tengo el mensaje o el correo en este caso, pero como la mayoría dice que no, va, entonces vamos a llenar la orden de inicio. En mi caso solo voy a venir acá y voy a copiar y pegar. Ese es en mi caso. Ahí tengo mi orden de inicio. Ese asterisco, déjenme ver por qué se pasó para ahí. Bueno, así aparece ahí. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Invito a que todos abran su correo, su mensaje, como sea, para poder accesar e ir llenando la encuesta de una sola vez. Me van diciendo, por favor, si alguien tiene dificultades para hacerlo. Ya terminé. Wow. Y en el caso que no tengamos el correo para algunos datos que se proporcionan ahí. Ahí me pueden ir diciendo qué datos son y les voy ayudando por acá. Bueno, les pido que todavía no le den clic en enviar, por favor, porque hay que ir revisando despacio. Bueno, pasemos al número 2, nombre completo suyo, tal como se registró al momento de la matrícula. Y el correo electrónico que ha proporcionado al momento de inscribirse, por favor. Vamos despacio. En el mensaje de WhatsApp aparecen todos los datos necesarios. Pero si no hubiese alguno de los que usted necesita, como su correo, el nombre de la empresa, eso me lo hace saber para poderle ayudar. Ok, veamos entonces, ya tenemos la orden de inicio. En su nombre completo, escriba su correo, por favor, su número de celular, y me va diciendo por dónde vamos. Hola, hola. En el caso
del nombre de la empresa donde trabajamos. Como en ese, tiene que estar, como nos dice Info Safor, pero no sé cómo colocarlo. Ok, permítame un segundo. ¿Cómo cree usted que sería? Yo se lo voy a comparar acá. ¿Grupo eje? Ok, permítame un segundo. Grupo eje con doble J. Sí, exacto. SADCB. Con mayúscula, ¿verdad? Sí, así aparece. Ok, ¿alguna otra pregunta que tenga? Bueno, el departamento de residencia, ya saben que solo se le da clic acá y aquí se busca. El municipio hay que escribirlo. Teacher. Hello, sir. Le comento que hace mucho viento, muy fuerte, y posiblemente vaya a llover fuerte, no sé. Si lo hago antes o espero hasta el último momento. Digo por la lluvia. Bueno, ahí usted, solo revíseme bien los datos para que no hayan errores. Ok, teacher. Y cuando igualmente, se... aquí en mi zona, teacher, ya empieza a llover bien fuerte. Yo ya lo terminé, solo para darle enviar. Ok, va, veamos, hagamos algo entonces. Si ya lo revisaron, solo déjeme explicar aquí rapidito quizás. El nombre del proveedor se busca justamente acá. Ahí debemos de tener cuidado. Y aquí está, miren, inglés corporativo. Nombre del curso, ese lo encontramos en lo que ya le dije. Se llama inglés principiante módulo 3. Entonces lo que vamos a hacer es llevarlo para acá. Luego aparecen los valores, los siguientes aspectos relativos al curso. Aparece 5 opciones, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso. ¿Qué opina del contenido de la estructura? ¿Qué opina de las opciones y las herramientas tecnológicas? Y luego, ¿en qué fecha inició el curso? Eso hay que tenerlo muy claro. Inició el 9 de agosto. Entonces, para ello, lo que hacemos es simple. Retrocedemos un mes aquí, buscamos 9 y automáticamente va a caer ahí. Y terminamos 5, que sería hoy. Y luego dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho o insatisfecho? Ahí eso dependerá mucho de su valoración. ¿Sí? Eso dependerá mucho de su valoración, fíjense, porque pues uno trata de llenar todas las expectativas, pero de repente puede aparecer alguien y dice de que no, ¿verdad? Pero yo por eso he insistido y les he dicho, todos tienen la misma oportunidad de participación. Y hemos usado diferentes herramientas para poder incluirlos a todos. Así es que ahora, cuando alguien dice insatisfecho, nos damos por aludido de que ya no va a continuar los demás módulos. Y luego mencione qué otros cursos son de su interés, si usted tiene algunos, algún comentario, y ahí sí, si ya revisó todo eso, pues ahí puede proceder a darle Submit Answer, hace su captura y comenzamos a enviarlo para los que están ahí con problemas de la lluvia. Sé que sí, aquí ya estamos bajo la lluvia y va desplazándose quizás de un sector a otro. Ok, si alguien tiene preguntas, por favor, también lo puede hacer. Teacher, I finish. Ok, bueno, tan pronto terminen, váyanse asegurando
de enviar la captura, pero también envíen sus nombres, por favor. Y yo solo una consulta. En la primera parte, cabal, exactamente la primera pregunta, la ponemos con todo y las letras. Hablando de la primera. De la número uno. Ah, sí, solo eso quería saber, si era con todo y las letras o solo los números. No, 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 va todo. Así como yo lo tengo acá, está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, teacher. Ok, es así. Así teacher, aparte. En la parte del trabajo, ¿me podría confirmar cómo lo tengo yo allí? Veamos, yo creo que ya se cambió de empresa, por eso es que ya se le olvidó. Servicio San Julián SASB. Ok. Teacher, solo déjeme ver el paso número uno, por favor. Ok, el paso uno. Aquí está, en el mensajito aparece justo así, mira. Entonces, en mi caso, como estoy, yo tengo un computador, hago copia, orden de inicio. Después de los dos puntos aparece AC29750-0003-2023. Y ya me lo llevo y es lo que yo he pegado justamente acá. Thank you, teacher. Ok. Teacher, una pregunta nada más. En cuanto a la empresa mía, solo sería SA, ¿verdad? Al final. Natalia. Ok, permítame, Natalia. Banco Promérica SA, sí, fíjate que el suyo no tiene SB, DSB. Solo ah, ok, teacher. Solo sociedad. Solo sería. Sociedad anónima, parece. Ah, va. Está bien, entonces, gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra preguntita que tengas, por favor? No duden en hacerla. Okay, I guess I can start. Creo que puedo detener de compartir. ¿O hay alguna otra duda? Ok, did you finish? ¿Ya terminaron todos? Tranquilo, si alguien todavía se Yo ya terminé, solo que no me carga para finalizar.
como que el internet está lento, entonces se ha quedado como pensando para enviarlo. Sí, tranquilo. Tómese su tiempo. Finish, teacher. Ya le envié. Teacher. Teacher. Hello, hello. En la número 10 que dice nombre del curso, inglés principiante módulo 3, en el mensaje de WhatsApp aparece todo en mayúscula y entre comillas. Así justamente lo tengo que escribir acá. Usted lo puede, si tiene acceso a poderlo solo copiar, lo puede hacer. Ah, ok. Ok, aquí tenemos la información. Uh-huh. Este es lo mismo que le enviaron a usted en su grupo. Uh-huh. Entonces, de acá lo tomas y puede hacerlo, que sería lo más indicado, solo copiarlo. Eso lo pego justamente en el campo necesario. De acuerdo, teacher. Ok. Thank you. Bueno, ya les dije, tómense su tiempo para hacer eso despacio porque no se aceptan errores. Ya esta es la tercera vez que se va a hacer. Por lo tanto, ya debemos de tener más cuidado en llenar los campos. Ok. Teacher. Sí. Me ayuda, porfa, solo verificando el nombre de la empresa. Porque okay. Es que yo no recuerdo si va con el San José al final o no lleva el San José. Permítame un segundito. Ya le di. Catherine Paola. Complejo educativo católico. No. Ok. Permítame. Paola Jovel, ¿cierto? Ya has dicho. Ok. Lo que tiene aquí es Complejo educativo católico, Fe y Alegría. ¿Hasta ahí? Sí, eso es todo. Ok, teacher. Thank you. Ok. Bueno, vamos a contabilizar las capturas para estar seguro que no nos hace falta nada.
Okay, veamos cuántos tenemos. Voy mencionando Yesenia Lisset, Janet, Esmeralda, Roxana, Ingrid, Gisela, Sergio, Mercedes, Roxana, Cecilia, Edwin, Héctor, Edwin Alexis, y el anterior era Edwin Alfredo, Sara, Gabriela, Carlos Amílcar, Jonathan, Mauricio Antonio, América y Kendi Natalia Sánchez. No sé si alguien hace falta. Me dicen si no oyeron sus nombres ahí. ¿O estamos bien ya? Hola, hola. Estamos bien, teacher. ¿Será que sí? ¿Estamos todos? Bueno, hay 21. Tenemos 21, creo que sí estamos ahí ya. Ok, let us continue then. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Okay, let us continue with the second activity. Be going to write 5 sentences about scheduled activities. Use the vocabulary from the box. Make a reservation, request a hotel service, attend a business event, and check out an estate. Okay, you got it there. So I need that you write down 5 sentences about special activities. If you want, you can take a screenshot, please. And I'm going to give you enough time in order that you can write down all these sentences. And then you are going to share it with the rest of the class. Okay, I'm going to stop sharing. You can find this information in your material. Let me see in the number of the page where you can find it. It's on page number 47. 47 is the number of the page where you can find it. Okay, as soon as you finish, let me know, please.
Yes, sir. It is raining. Bien, esperemos concluir la sesión de la mejor manera posible y que no haya una desconexión, una pérdida de fluido eléctrico o de señal. Finish, teacher. Okay.
Okay, who wants to start sharing the information? Let us do it now, please. What's the time? Because we need to move forward. Okay, who wants to start reading? Me, teacher. Okay, Edwin. My five sentences. Good morning. I need to make a reservation. Is correct? Yes. Number two. I need to check out at 12:30 p.m. Number three, I will only stay 3 days. Number four, I want to make a request to the hotel. And number five, I have to attend the afternoon meeting. Okay, thank you. Finish. Okay, someone else, please. Make a reservation, teacher. Me, I'm going to do the exercise. Okay. You can always make a reservation in the restaurant. I make a reservation in a famous hotel. I make a reservation with my dentist. And I make a reservation in with the teacher, ¿cómo se dice los que puedan el césped? Jardinero. Janitor. ¿Cómo? Sometimes it could be janitor, but there is a specific word that people who work in the backyard. Lawn. Sí, sería, o sea, hacer una reservación con el jardinero. Okay. Okay, continue, please. That is called what I told you, lawn mower. Lawn mower is the person in here. Let me write them down here. Okay, you got it there. This is sería el cortador de césped. Gabriela. Tell me, teacher. I wrote the word that you asked me. It's in the chat. Okay. Okay, someone else, please. ¿Quién más? ¿Quién más?
Okay, next, please. Only 5 sentences I asked you to write down. Solo son 5 oraciones las que les he pedido. Mi teacher. Okay, Hector. I need to make a reservation for my driver. She's going to require the Wi-Fi password. Roberto is going to attend to meeting of the world. We are going to check out tomorrow of the hotel, and I am going to stay in the California hotel. Okay, next. Siguiente, por favor, siguiente. Siguiente. Hola, hola. Anybody else going to share the sentences? Bueno, then let me continue with another activity. Sigue lloviendo. Ok, I got it. Bueno, sigo recalcando. Les he dado la oportunidad a todos de participar en la clase. Algunas veces lo he hecho en forma directa, en otras veces lo he hecho en forma voluntaria o he utilizado alguna alternativa para poderlos incentivar a la participación. Okay, let us continue then. If you don't want to, let us continue. Okay, accommodation or amenities. We already talked about this. Classify the words below in the corresponding circle. We got accommodation, and at the same time, we got amenities. Swimming pool, hostel, convention hotel, say bed and breakfast. Is equal to say B&B. A hair dryer, mini bar, a keyboard, TV, room service, spa, high-speed Wi-Fi, and cabin. You are going just to classify. Okay, yes, classify. If you want, you can take it, or you can, in your material, you are going to find out there this activity. Okay, let us do it now. Hagámoslo por favor.
As soon as you can let me know, please. Teacher, the pronoun is why the outlook today, not to say look, is la constancia. Okay, hold on a second. I'm gonna show you. Better that you can see it there. Hold on a second. You are talking about number? Which number are you talking about? Hola, hola. Hola. Which one? No, number? Hola, hola, hola. My teacher. Tell me. Number one, swimming pool for me is amenities. Ah, okay. What about number two? Hostel. Someone else. Yeah, yeah. Someone else can answer. Or maybe they need more time in order to resolve. Okay, let us give them more time to do it. Number two, teacher, hostel, accommodation. Okay, what else? You must. Teacher number three, accommodation. Just let me know the next number, please. Number four, save amenities, teacher. Okay, next. Next one. Siguiente. Number five, accommodation, teacher. Number five is? For me, is accommodation. Which one is number five? Comodidad, teacher. Amenities, teacher, number five.
Number five, you talk about bed and breakfast. Fish and accommodation, okay. Next. Accommodation, teacher. Number six. Number six. Accommodation. Hair dryer. Mini bar, accommodation. Okay, what else? Come on. Number eight, amenities. Okay, amenities. Room service, accommodation, before. Or amenities. Only one. Choose only one. Accommodation. Okay, what else? Okay, what else? Number 10, amenities. Amenities. Okay, what else? Well, I guess you can do it later on. Let us continue because of the time. Okay. Number 11, amenities, teacher. Okay. Thank you. The next activity is a question with be going to. Identify the correct three mistakes in the question below. Check out. You need to identify three mistakes and you are going to correct them. Identifique los tres errores y los corrige, por favor. Tan pronto finalice, let me know.
finish, teacher. Okay, teacher, finish. Okay, let us see who identify the mistakes and how you are going to fix it. Only one can jump. Me, teacher. Okay, could you tell us where we can find the first mistakes? But I don't sure, teacher, but I, in the first sentences, she is going to stay in a single room, but with is it is a question for me, is she going to stay in a single room? Okay, and beside that, what else do we need to do? Además de eso, de switch the position, what else do we need to do? ¿Qué más necesitamos hacer? It's very simple. El verbo stay. At the moment that you are going to move this to this position, you are going to capitalize it. Easy. Okay. The mistake number two, who wants to discover it? It's correct, teacher. It's correct? For me, yes. Okay, how long are you going to stay at the cabin? Okay. What about number four? Number three. Ah, okay, I'm sorry. See, when are they going to arrive? No. Number three, how long are you going to stay at the cabin? You already said, or somebody said that is correct. Let us continue with number four. Number four is correct, teacher, for me. Number four is correct? For me. For you? Okay, so someone else can, what can you? Someone else tell me. For me, it's correct too. Okay. What about the rest of the class? Tell me. Number four is correct, teacher. Okay. And number three, when are they going to arrive? When are they going to? It's number three. Sentence. That means that we have a mistake right here. Yes. Porque mire lo que dice aquí. Going to, y aquí solo tengo going. Be careful. Para todos los que dijeron que no había error, por favor, observemos bien. Okay, next set, are you going to rent a car? Is that correct or not? Yes, correct. Okay, and the last one, what type of room you are going to request? What type of room? Are you going to request? Are you going to request? Perfect. Okay, let us see the time that we got now.
Okay, let us continue. Okay, let us continue with this activity. But let me see the instruction here. Okay, instruction number 5, say vocabulary. Expansion sign rod. Match the sign to their corresponding meaning. Check answer with a pattern. Oh, okay, that is the activity that you need to do. Okay, let us do it now, please. We have not overtaken. School zone maximum speed is. Don't continue, not U-turn. This exit goes to. Number one, teacher. Don't turn right, don't turn left. Okay, number one. Don't turn left. Don't turn left, okay, perfect. Number two. This exit goes to Nottingham. Okay, number three. No overtaking. Overtaking. Okay, that's number three. Number four. Don't turn right. Okay, number five. School sun. Okay, number six. No U turns. No U turn, okay. Number seven. Maximum speed is 40. 40 miles per hour, okay. And number eight. Don't continue. Okay. Stop. Okay, let me see what else. Well, we need to create a short conversation. Let us see. Okay, I'm going to share with you this. This is extra information related with the topic. Okay, and say packing checklist for travel. At the moment that you are going to pack, you need to have a list like this in order to keep all the equipment necessary. And you can take a screenshot about this too if you want, because we are so close to finish, but we got undergarments, socks, shoes, pajamas, swimming suit, shirt, top, shorts, skirts, pants, sweater, suit, dress, gloves, hats, umbrellas, sunglasses, eyeglasses, contact solution, jewelry, face brush, toothpaste, comb, hair dryer, hair ties,
shampoo, hair conditioner, hair gel, spray, such shower gel, razor, shave, phone, deodorant, perfume, cologne, manicure kits, location, repellent, feminine protections, medication, insurance info, first aid kit, iron steamer, alarm clock, lock, converter, sewing kits, camera, batteries, cash, check, passport, visa, ticket, maps, reservation, car rental info, books, snacks, and purse or wallets. This is a packing schedule that you can keep in mind as soon as you travel. Who wants to describe this picture? Let me see what you can tell me about. ¿Quién me describe por favor la imagen? Who wants to describe the picture? Baseboard. Camera. What else? Glassman. When as soon as you see all this equipment here, what can you infer about? There are two passport, teacher. Okay. One passport of France and other passport is the United States of America. Camera, sunglasses, and a map. Okay. What is the message that is sending this picture to you? As soon as you see this, maybe what about? Maybe two people travel around the world. They are necessary for the travel to show or other country. Okay, they are getting ready to travel to different countries. Maybe a honeymoon. Could be a honeymoon. A couple that they are. They got married and they are in honeymoon. Okay, could be. Okay, what else? ¿Qué más? Okay, I'm going to move. As I told you, I've been asking you to participate in the class. Not only the same people is doing this. Okay, take a look at this. Information obtained from a passport. Okay, who wants to read it? Who wants to read it? Volunteer, please. Let us talk about the information that we can find in a passport. Okay, who wants to read it? Okay, I'm gonna do it. We can find the traveler name. We also, the traveler's place of birth. Place of issue of the passport, date of issue, date of expiring, signature of the traveler, occupation of the traveler, name of countries previously visited, and the duration of those visits. And also the visas are going to be there. So we need to be careful about this information.
Then we have something like this. You can see the info there. This is a Canadian visa. And then we are going to find out all the information that I already shared with you. All depend on the country where you are planning to move. Maybe you are going to need a visa or maybe not. All depend on the country. So before to go there, you need to be sure exactly about that. As you can see, the sale right now after the pandemic is different. They are not sealing the passport. They do it just in a digital way. They got to control. And also, let us talk a little bit about health certificate. When traveling abroad, a traveler or business executive may be exposed to various health risks. Hence, some countries require a vaccination certificate from entry into a country with contagious disease like COVID, or on a return from this country and re-enter the home country. The World Health Organization encourages vaccination and other precautionary measures against disease such as yellow fever and malaria. In this case, talking about this big problem that we face in around the world, you know. So we need to be careful about. And we can see here, this is a kind of health certificate. You can see it in that way. Hold on a second, please. Okay. Let me see the time that we have now. Well, we already covered all, most of the information. As I told you before, you can find all these activities on page number 47 and 48. The last activity number C said take turn role playing a short conversation asking and answering questions about signboard and their means. Check the model of conversation. And we have a short conversation there. What does the sign mean? It means there is a school zone ahead talking about signs. What about that one? And you are going to choose one. It means that the speed limit is 45 miles per hour. Something that is really important to know it. Whatever the country that you are living in, you need to get familiar with the information. Okay, let me see how many people I got now. We are so close to finish. I'm going to check up again the attendance. I don't know if you got a question so far from here. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Okay, before we go to the next step to check up the attendance, antes de irnos a eso, por favor, pedirles que enciendan sus cámaras. No sé si está la misma persona que nos ayudó a tomarla la última vez, lo hizo rápido. No sé si fue Sergio, no sé quién fue realmente. No, creo que no fue él. Bueno, el que no quiere salir en la foto no va a encender la cámara. Ah.
Ahorita todavía están con el peine por ahí. Bueno, veamos quién nos va a ayudar a hacer el screenshot desde la pantalla. Y que nos ayude lo más rápido posible. No sé si todavía está la persona que lo hizo en el módulo anterior. No salen todos, teacher. ¿No salen todos? Como creo que está usted... Bueno, a mí me sale usted en pantalla completa, quiero ver. Me. No. Bueno, no veo que encienden cámara los demás, así van a aparecer. Ahorita no se pongan serios, tienen que estar sonrientes. Te la tomé, teacher. Ah, ok, la compartes a ver cómo se ve. Ahora. No sé si hemos quedado dormidos o qué pasó ahí, no sé. Ya vamos a ver si alguien quedó dormido. Bueno, por ahí hicimos una rapidito así también de ahí está en el chat de Zoom. Hagamos una más. Pero no se pongan serios, pónganse sonrientes. Bueno, ahí están, miren. Los que nunca quisieron encender sus cámaras. Bueno, sonrisa. A todos vamos a decir nice to meet you, teacher. Whisky, say whisky. In English, we say, set whiskey. I send a chat picture. Okay. Pero véanse, pues, no se ven. Cuando no deben de estar serios, y cuando están serios, ahí pueden descargar esas que están en Zoom. Bueno, vamos a pasar la lista otra vez. América Elizabeth. Present, teacher. Ok, Carlos Amilcar. Present, teacher. Cecilia Maribel. Present, teacher. Edwin Alexis. Present, teacher. Esmeralda del Rosario. Gabriela Yamilet. Present, teacher. Ok, Gisela Guadalupe. Héctor Enrique. Present, teacher. Ingrid Geraldina. Present. Jonathan Pérez. Present, teacher. Don José Ernesto Alemán. Bueno, creo que tiene problemas de electricidad según el mensaje que envió. Catherine Paola. Present, teacher. Ok. Candy Natalia. Present, teacher. Mauricio Antonio. Present. Ok. Mercedes Alejandra. Present, teacher. Roxana Álvarez. Roxana Elizabeth.
Present teacher. Sara Alejandra. Present teacher. Sergio Adolfo. Present teacher. Janet del Carmen. Present teacher. Y Yesenia Lisset. A mí no me ha mencionado teacher. Present teacher. Ok, ¿a quién no mencioné? Edwin Alcón. Edwin. Teacher. Ok, hold on. Present. Permítame, Edwin Alcón, ahí está. Teacher. ¿Alguien más? Yesenia. Sí, present. Yeah, ok. Y dijo Roxana Álvarez que si no se conectaba es porque se fue en la energía eléctrica donde ella vive. Ok, muy bien que me lo haya informado. Gracias. Bueno, ya está. Todo lo que inicia, termina. Pues justamente bajo un día de tormenta hemos terminado este módulo. Esperando haya sido de su agrado y que hayamos llenado las expectativas, porque de eso se trata. Como les dije, cada uno tiene su forma, su estilo, incluso hasta la manera de cómo uno habla. No va a ser igual con nadie más, eso es propio de cada uno, ¿no? Entonces, pues es de considerarlo, ¿cierto? Para poder seguir hacia adelante. Yo les invito a que todo el mundo siga, que continúe en el siguiente módulo para poder ver resultados, pero lo más importante es la práctica. Sé muy bien que sus trabajos algunas veces no les permiten. Pero cuando puedan llevar un módulo y que tengan el espacio suficiente, no duden en participar, porque la oportunidad está para todos. Y si por algún motivo cometí algún error, alguien me malinterpretó algo que dije, me disculpo. Puede suceder a veces que de repente uno diga algo y alguien se identifica, pero no es necesariamente para nadie. El objetivo acá no es eso, sino ayudarles a todos. Así es que yo espero que de este módulo pues le hayan sacado provecho y al final quienes van a ser los mejores testigos de lo que hemos hecho son ustedes mismos, ¿verdad? Cada uno de ustedes se consiente si realmente ha aprendido algo nuevo o no. Alguien podría decir, pues yo en este módulo no aprendí nada. Pero no creo que sea el caso. ¿Por qué? Porque el módulo justamente este nivel 3 está lleno de nuevo vocabulario, ¿sí? Entonces, si usted le puso esmero, salimos muy bien, bastante. Ahí solo es cuestión de buscar el método, la forma de cómo hacer para ir aumentando todas esas palabras a nuestra mente. A mí me hubiese gustado hacer como se hace en la escuela tradicional, de escribir eso, una lista, y ponernos a repetir y un montón de cositas, pero que acá el tiempo no lo tenemos. Entonces usted, si yo, por ejemplo, le pronuncio algunas palabras y usted desconoce el significado, lo que podría hacer es, tan pronto finalice la clase, anote y usted busca su significado. Usted debe tener un diccionario también. Eso así es, porque si yo le doy la traducción, lo que fácil llega, facilito se va. Entonces, no se trata de eso, sino de que le saquemos mayor provecho. Así es que digo esto en español para que quede muy claro, ¿no? ¿Verdad? Y así pues nadie se vaya con las dudas. En lo personal, como les dije, he tratado de servirle a todos, pero si de repente no pude llenar al 100% las expectativas, me disculpo. Y pues yo trato de ir haciendo lo mejor que puedo cada día. Así es que abro micrófono y
Pues me gustaría que me digan qué se llevan de este módulo, qué es lo que más les llamó la atención y qué es lo que podríamos cambiar para el siguiente. También, sí, estamos para aprender. En mi caso ya tengo vasto tiempo en esto, pero yo soy de aquellas personas que piensa que cada vez que voy dando una clase yo voy cambiando. Nunca me mantengo con el mismo esquema. Puede ser la misma, de repente el mismo módulo, pero no van a ser las mismas actividades, porque los grupos no son iguales. Entonces, bueno, ya no hablé bastante durante todo el módulo, es tiempo de que cada uno de ustedes, el que quiera expresarse, pues lo pueda hacer. Solo me resta agradecerles la confianza, la oportunidad de poderles servir, y ahí estamos. Bajo un día de lluvia, con problemas de señal alguno, pero aquí estamos, así es que les oigo. ¿Se me durmieron o qué? No, teacher, nada más de mi parte, quizás solamente dar la gracia, ¿verdad? También por la paciencia que ha tenido. A veces creo que no todos quizás andamos con las pilas al 100, ¿verdad? Y a veces quizás el mismo cansancio no permite que la gente tenga la ganas de participar, ¿verdad? Okay. Pero sin embargo, usted está motivándonos a que participemos y eso creo que es la parte más importante porque si no hablamos, difícilmente vamos a aprender, ¿verdad? Y yo pues trataba de participar y sí, pues agradecerle realmente por su tiempo también, que sé que también para usted es cansado. Al igual que para nosotros. Pues ahí nos toca igual. Pero muchas gracias. Durante todo el día nos toca bajarnos y después nos toca tomar otra tarea extra, pero aquí estamos. Eso es lo que nos gusta hacer. Sí, muchas gracias. Ok, a la orden. Bueno, yo creo que quizá a la mayoría de este grupo no le gustan las despedidas. No nos estamos despidiendo, simplemente haciendo comentarios de lo bueno o lo mejor que podemos hacer. Don Jonathan, creo que estaba hablando. Yo, teacher. Ah, yo, teacher, rapidito. Ok, Jonathan y después Ingrid. La verdad que gracias. Me he tenido paciencia. Porque hay momentos que sí intento participar con mis ideas, propias ideas, pero hay momentos que me confundo, pero mi objetivo es ese, practicarlo, y creo que me he tenido paciencia, y sí, sigo esforzándome, hay momentos en los cuales sí, ya no, el cansancio, más que todo este chat, pero como toda la semana de estar de 8 a 10, y aparte las otras actividades también, uno tiende a cansarse. Eso es. Pero gracias, teacher. Gracias. Okay. Por el apoyo y la paciencia. Estamos a la hora. Ingrid. Pues, gracias por el tiempo, paciencia y corregirnos cuando se debe. Por motivo de tiempo, no voy a poder seguir en el próximo. Bueno. Espero establecerme en el trabajo para poder seguir. Y lo voy a extrañar. Okay. Porque hay algunos que han estado desde el primer, yeah, el primer módulo. We're gonna miss you too. Okay, thank you. Well, we are so close to finish this section. If somebody else wants to say something, just raise your hand and let me know. Yo la verdad, teacher, muchas gracias, agradecerle, verdad, por el tiempo que usted nos proporciona a cada uno, por brindarnos cada una de las clases que usted da, pues explicárnoslas de una buena manera para que uno vaya poniendo el empeño, verdad, y motivándonos cada día, y pues primeramente Dios, esperamos culminar completamente el curso, verdad, agradecerle, verdad, porque llegamos a nuestro tercer nivel y pues primeramente Dios que terminemos completamente los módulos, ¿verdad?
Esa es la meta, perfecto. Es la meta. Así es. Así es. Bueno, como ya lo dijo don Jonathan, generalmente no todos los días son iguales las tareas que tenemos que hacer en nuestros trabajos. Algunas veces son más pesados que otros. Es admirable la actitud de todos ustedes porque van saliendo de sus trabajos justamente a sentarse frente a su teléfono, su computador. Y pues se sacrifica también a la familia y yo felicito a la familia de todos ustedes porque pues de cierto modo les han ayudado en esa manera, ¿verdad? Les ha tocado a ellos quizás cocinar, no sé, hacer tantas actividades, dormir a los niños, los que tienen niños. Y es un sacrificio que después de determinado tiempo se comienza a saborear eso, ¿verdad? Así es que, bueno, invitarles a continuar, ese es el objetivo. Y bueno, por cuestiones de tiempo, si ya no hay nadie más, agradecerles una vez más. And I hope to see you in the next module. Continue, don't stop and try to practice. In every moment that you got the chance to do it, try to do it. And that is the main way that we can use in order to develop our skills. Okay, thank you very much. And good night. Take care and bye bye. See you soon. Thank you, teacher. Good night. Thank you, teacher. Good night. Thank you very much, teacher, for everyone. Bye bye. Bye, Gaby, y no se ande enojando. Siempre sonriente, Gaby. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Good night, teacher. Okay, good night. Bye, take care. Take care. Good night, teacher. Thank you so much, teacher. Okay, thank good you. Good night. Thank you to you, too.